Listo. Hola a todos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Marco Jerónimo, ya me conocen, entrenador del grupo de extensión de esgrima de la UNAM. Hola. Hoy vamos a tener nuestra sesión de esgrima, la siguiente sesión de esgrima. En lo que se unen más personas, les voy comentando qué es lo que vamos a utilizar. Nuevamente, como en otras sesiones, vamos a ocupar nuestro tapete. Vamos a utilizar, ya habíamos comentado antes, el arma. Quienes no tengan el arma, podemos usar un sustituto del arma, que puede ser, por ejemplo, una botella. Podemos sostener de este modo. Funciona perfectamente bien como sustituto del arma. El día de hoy vamos a utilizar una liga de resistencia. Vamos a hacer algunos ejercicios para el brazo, particularmente el brazo armado, y para eso vamos a utilizar nuestra liga. Ok, esperamos en lo que se unen más personas para poder comenzar con el entrenamiento. Ok, bien, mientras tanto, los que ya estamos, podemos colocarnos. Y vamos a comenzar con el calentamiento. Ya conocemos el calentamiento. Nos colocamos de pie y comenzamos a hacer círculos con los pies, con los tobillos. Listo. Comenzamos con los círculos. En el sentido de las manecillas del reloj. Muy bien. Vamos hacia el otro lado. En el sentido opuesto de las manecillas del reloj, pie derecho, hacemos círculos. Bien, con el otro pie, en el sentido de las manecillas del reloj, y luego al lado opuesto. Muy bien. Ahora nos paramos de puntas y de talón. Puntas, talón. Puntas, talón. Puntas, talón. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Es muy importante hacer estos ejercicios porque nos van a permitir calentar las articulaciones. Y esto es para evitar lesiones. No queremos lesiones en ninguna de las articulaciones. Entonces hay que calentar muy bien. Rodillas, abajo, abajo. Abajo. Lesionamos. Lesionamos, estiramos. Lesionamos, estiramos. Eso. Muy bien. Eso, vamos a hacer ahora desplantes. Simplemente es como dar un paso largo y estiramos despacio. No hay muelleo, simplemente es estirar. Regresamos atrás y con el otro pie. Eso, bajen suave. Espacio. Bien. Vamos ahora con la cadera. Círculos con la cadera.
círculo con la cabra hacia el otro lado. Muy bien. Hacia un lado, hacia el otro. Derecha, izquierda. Giramos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Muy bien. Ahora, amplios movimientos hacia el frente. Eso. Hacia adelante. Vamos a calentar las articulaciones de los hombros. Ok. Hacia atrás. Eso, muy bien. Muy bien. Ahora, codos, círculos con los antebrazos para calentar la articulación del codo. Hacia el otro lado. Muy bien. Muñecas. Hacia el lado contrario. Dedos. Muy bien. Ya casi acabamos. Esta parte es importante. Ahora vamos a decir no. Despacio. Sin marearse. No. Ahora sí. Decimos que sí. Pegamos orejita a hombro derecho. Eso. Despacio, no hay que jalar de más, hay que tener relajado el hombro, no hacemos esto, solo bajamos la cabeza hacia la derecha y ahora hacia el lado izquierdo. Hacia abajo. Hacia arriba. Muy bien, terminamos el calentamiento de articulaciones. Les explico cómo es el siguiente ejercicio. Vamos a hacer la parte de acondicionamiento físico, pero va a ser como si estuviéramos en un asalto de esgrima de eliminación directa. 3 minutos de trabajo por uno de descanso. 3 de trabajo, 1 de descanso, 3 de trabajo. Es decir, 3 módulos de 3 minutos de cada uno, con 1 minuto de descanso entre cada uno de ellos. ¿Ok? Yo les voy diciendo los ejercicios, comenzamos a hacerlo. Voy a poner el temporizador. Ok, listos. El primer ejercicio es trotar en el lugar. ¿Ok? Ligero, suave, trotamos en el lugar. Eso, apenas estamos comenzando. Despacito. No es yogi, solamente es trotar en el lugar. No elevamos tanto las rodillas. Estamos relajados. Y recuerden que es muy importante inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Eso.
Estamos atentos del siguiente ejercicio, que son saltos. Saltos. Saltitos con los dos pies, con las puntas de los pies, como si estuviéramos saltando la cuerda, pero sin cuerda. Solo los saltitos. El siguiente ejercicio hay que poner atención porque agregamos coordinación, trabajo de coordinación. Sobre estos mismos saltos vamos a hacer con los brazos hacia adelante, hacia los lados, hacia arriba, salto de estrella. ¿Listos? Estén atentos. Y comenzamos. Adelante, lados, arriba, estrella. Adelante, lados, arriba, estrella. Eso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Eso. Está un poquito complicado. Hay que coordinar. Descansamos un momento, un minuto, sacudimos las piernas, inhala por la nariz, exhalamos por la boca. Caminando, hacia atrás, caminando, estén atentos de nuestro siguiente módulo de 3 minutos. Descansen. Recupérense, todavía tenemos mucha sesión de entrenamiento por delante. ¿Listos? Comenzamos con el segundo módulo. Tijeras, ya. Bien, hay que abrir bien el compás. Los brazos se tocan hasta arriba, las manos se tocan arriba. Eso, vamos. Recuerden, nariz, boca. Nariz, boca. Eso, muy bien. Vamos. Continuamos con el ejercicio que sigue, que son paso yogi. Rodillas hasta arriba. Eso. Vamos. Está un poquito más pesado. No importa. Hay que aguantar. Eso, muy bien. Vamos, si se puede. Mantengan el ritmo. Hay que mantener el ritmo. Vale, si se puede.
nos preparamos para el que sigue, que van a ser burpees sin lagartija. ¿No hacemos lagartija? ¿Listos? ¿Atentos? Continuamos. Eso, vamos. Mantenga el ritmo. Burpees. Sin la lagartija, pero sí con el salto. No. Vamos. Vamos si se puede. Vamos, si se puede. Alto. Descansamos. Un minuto. Descansamos. Todavía no tomen agua. Hasta que acabe el ejercicio podemos tomar agua, ¿ok? Mientras nos terminamos de recuperar, se cuadran las piernas, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Nariz, boca. Aún nos queda tiempo de recuperación. El siguiente van a ser ejercicios combinados entre un saltito pequeño y una media sentadilla, ¿ok? Les explico cómo. ¿Listos? Y comenzamos. Saltito, media sentadilla. Ta, ta. Ta, ta. Ta, ta. ¿Ok? Eso, mantener el ritmo. Yo sé que algunos ya se cansaron, pero hay que continuar. Esto es trabajo de resistencia. ¿Qué sigue? Este ya acabó. Patadas atrás, talones hasta arriba. ¿Ok? Sigan, mantengan el ritmo. Talones atrás. Eso, muy bien.
continúen. No olviden respirar. Nos preparamos para el que sigue. Es muy fácil y es para terminar. Son patadas adelante. Muy fácil. Ya es el final. Un minuto. Eso, muy bien. Han aguantado muy bien. Continúen, ya casi acabamos. Y casi acabamos. Eso, sigan, sigan. Acabamos. Vamos. 10 segundos más. Eso. Y alto. Alto. Recupérense. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Vamos, cuadran las piernas. Ahora sí, si necesitaban tomar agua, pueden hacerlo. Todos los que necesiten tomar agua, podemos hacerlo. Y nos seguimos recuperando. Muy bien. Les platico el ejercicio que sigue. Vamos a tomar nuestro sustituto del arma. Pero antes que el sustituto del arma, necesitamos la liga. ¿Cómo vamos a usar la liga? De la siguiente forma. Vamos a colocarla, a amarrarla en un lugar que esté más o menos a la altura de nuestro torso. La voy a amarrar por aquí. Está amarrada. Quizás un poco más hacia allá. El objetivo es, obviamente, que la liga pues, nos genere una resistencia al cargarla. Si la tenemos muy cerca, no va a generar ninguna resistencia. No va a tener sentido el ejercicio. ¿Ok? Ya está. Luego, tenemos un guante, nos ponemos el guante. Siempre que usamos un arma en esgrima, nos ponemos un guante. Y vamos a colocarnos la liga de esta forma. También podemos, yo creo que es mejor hacerlo así, meter la liga en la agarradera para que la podamos tener de este modo. No nos estorbe, no nos estorbe la agarradera para poder sostener nuestro sustituto del arma. Si es el arma, la sostenemos de este modo. Si es el sustituto del arma, simplemente lo sostenemos así, con nuestra liga. ¿Ok? Y ahora nos ponemos en guardia. Ya nos hemos sentado en guardia antes, ya sabemos cómo se hace. Pies, distancia de los hombros más o menos, 90 grados. Flexionamos con rodillas a 90 grados igual. Y ahora hay que estirar. Este movimiento se llama extensión. Extendemos el brazo, regresamos. Extendemos el brazo para tocar a nuestro oponente, regresamos. Esto vamos a hacerlo 20 veces, ¿ok? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hay que sentarse bien, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Descansamos el brazo. Descansamos un momento. Como vieron, no es un ejercicio realmente muy complejo, pero nos va a ayudar a fortalecer nuestra extensión cuando hagamos un ataque. El ejercicio que sigue, vamos a colocar la liga para poder ponerla. Y lo que sigue es vamos a hacer extensión, paso, regresamos atrás, extensión, paso, se fue una, 20 veces también, despacio, movimiento controlado, 2, 3, vista al frente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Muy bien. El que sigue. Bueno, descansamos el brazo. El que sigue, este movimiento que ya hemos hecho también, no es extensión paso, va a ser extensión a fondo. ¿Ok? Mientras se recuperan, les explico cómo es el a fondo de la guardia. Vamos a hacer primero una extensión con el brazo y después con la pierna de atrás. Lanzamos nuestro peso hacia adelante y con la pierna, con el pie de adelante, caemos con el talón. Este brazo es un impulso. Extensión, fondo. Extensión, fondo. ¿Ok? Así va a ser el a fondo. Bueno, esto mismo, pero con la liga. ¿Ok? Se nos apagó la música. Nos colocamos y vamos a empezar. ¿Listos? Hacemos extensión y a fondo. La liga va a ser una resistencia. Esa es la idea. Hay que mantener muy bien la extensión y la posición del a fondo. Bien sentados en guardia, extensión, a fondo. Extensión, a fondo. ¿Ok? Este es el quinto. Esto. Muy bien.
C, 2C, muy bien, 14, 15, 10 centavos, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Descansamos. Si estamos muy agitados, podemos tomar agua para recuperarnos. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio les explico cómo va a ser. Son desplazamientos. Vamos a trabajar, igual podemos hacerlo con nuestra arma o con nuestro sustituto del arma. Vamos a hacer 2 minutos de trabajo por uno de descanso. Los primeros 2 minutos vamos a hacer pasos adelante y atrás. 2 adelante, 2 atrás. Ya hemos explicado cómo se hace, cómo es sentarse en guardia. Lo volvemos a explicar. 90 grados. Los que son zurdos, el pie izquierdo hacia adelante. Los que son los diestros, el pie derecho hacia adelante. Pie de atrás, 90 grados con respecto al de adelante. 4 dedos del codo al torso. Esta mano así. Flexionamos, bajando la cadera y flexionando las rodillas. ¿Okay? Esta es nuestra posición de guardia. ¿Sí? Vamos a iniciar con 2 minutos de trabajo. 2 pasos adelante, 2 pasos atrás. Ya. Adelante. Ta, ta. Adelante. Atrás. Ok. Despacio. Movimiento controlado. ¿Sí? Continúen bien sentados en guardia. Hay que mantener siempre los 90 grados entre la angulación entre la punta de nuestros pies y las rodillas. Si vamos hacia adelante, se mueve el primer pie adelante, hacia atrás y de atrás. Ok, eso, muy bien. Traten de corregir, poner atención a su postura y corregir esa postura. Torso erguido, pero relajado, no tenso, relajado. Hacia adelante, lo mismo. Ok. Muy bien. Observen la angulación de mis piernas. Suave. Y alto, descansamos, ya pasaron nuestros 2 minutos de trabajo. Tomamos 1 minuto de descanso. ¿Qué les parece? No está muy pesado, ¿verdad?
recupérense. Podemos tomar quizás un poquito de agua, no demasiado, por ahora. Recubrimos las piernas. Al estar sentados en guardia, pues claro que trabajan mucho nuestras piernas. Hay que sacudir. Y el ejercicio que sigue van a ser saltitos pequeñitos. Hay que procurar caer con el talón del pie de enfrente cuando hagamos el saltito. Ahorita lo van a poder observar. ¿Listos? Nos sentamos en guardia y vamos a dar saltitos hacia adelante. Dos y luego dos hacia atrás. ¿Sí? Pa, 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 pa. Eso, muy bien. Eso, continúe. Hay que mantener siempre la angulación. Recuerden seguir inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Eso es muy importante, se nos olvida, pero hay que mantenerlo. Vista al frente, torso erguido pero relajado. Eso, siéntense bien en guardia, continúen dando saltitos hacia adelante. Ok, siempre sentados en guardia. Eso, y casi completamos los 2 minutos. Y alto. Muy bien. Muy bien, lo hemos hecho muy bien. Sacudan las piernas. Hay que sacudir las piernas para recuperarnos. El siguiente ejercicio van a ser igual fondos. Nada más que este ejercicio, igual va a ser sobre tiempo. Lo que tenemos que hacer para el siguiente es colocarnos en un lugar donde podamos apoyar el pie de atrás, que funcione como un apoyo para al momento de hacer nuestro fondo. Ok, nos colocamos y de aquí para que podamos lanzar con más potencia hacia adelante. Ok, nos colocamos apoyando el pie de atrás en un escalón, en la pared, en un mueble puede ser, y extensión a fondo, regreso, extensión a fondo, regreso. Hay que bajar muy bien la cadera y lanzar lo más que se pueda hacia adelante el pie de enfrente. Estirar muy bien la pierna de atrás. ¿Ok? ¿Sí? Recuerden caer con el talón de enfrente. Y muy importante, la rodilla del pie de enfrente no llega a la altura de la punta del pie, no llega a la altura de los dedos. Continúen haciendo los fondos. Yo estoy dando unas aclaraciones, pero seguimos haciendo el ejercicio.
hay que apoyarse. Nuestro brazo de atrás sirve como impulso, de arriba hacia abajo. ¿Okay? Seguimos. Seguimos. Bien sentados. Extensión, fondo. Guardia, extensión, fondo. Guardia, extensión, fondo. Muy bien. Fondo. Guardia, extensión, fondo. Eso, ya casi acabamos. Continúen haciéndolo. Muy importante, el brazo al hacer el fondo no se lanza, no se toma vuelo, simplemente sale de la guardia hacia adelante. Guardia, adelante, fondo. Guardia, adelante, fondo. ¿Ok? Eso. Y el último. Extensión, fondo. Muy bien. Descansen. Recupérense, tomen agua. Y nos preparamos para los ejercicios que siguen. ¿Listos? Tomen agua, recupérense. Todavía nos falta un poquito de ejercicios de entrenamiento. No hemos terminado. Volvemos a tomar nuestro sustituto del arma y vamos a hacer 20 repeticiones del ejercicio que sigue. Nos colocamos en guardia, vamos a hacer un pasito muy chiquito, paso medio, paso largo, y luego escapamos rápidamente con dos pasos largos y rápidos. Nuevamente, cortito, medio, largo, atrás. ¿Sí? Cortito, medio, largo, atrás. ¿Ok? Se tiene que notar mucho la diferencia entre cada paso. ¿Sí? El cortito es casi imperceptible. El medio es normal, se puede decir. Y el largo va a ser muy largo. Cortito, medio, largo, dos atrás. Cortito, medio, largo, dos atrás. Largo, hacia atrás. Cortito, medio, largo. Muy bien. Son 20. Cortito, medio, largo. Dos atrás. Hacer 20 y ya perdí la cuenta. Voy a hacer 5 más por si acaso. Ok, cortito, medio, largo, dos atrás, cortito, medio, largo, dos atrás, cortito, medio, largo, dos atrás, medio, largo, dos atrás y cortito, medio, largo, dos atrás. Ok. Acuadan las piernas. Y estamos por terminar.
nos recuperamos. Mientras nos recuperamos, vamos a hacer la parte de abdomen y elasticidad, ¿ok? Vamos a utilizar nuestro tapete, lo colocamos. Y vamos a hacer el abdomen de la siguiente manera. Van a ser 30 segundos de plancha y luego 10 repeticiones del ejercicio que les voy a ir diciendo, ¿ok? Nos colocamos, perdón, es al revés, es para plancha. De esta forma, prepárense, están listos, tienen que terminar de recuperarse, son solo 30 segundos, listos, plancha, en 3, 2, 1, ya. Inhalen y exhalen, hay que aguantar en la posición. Aguanten. Eso. Y alto. Cambio. Rápido. Nos ponemos boca arriba y hacemos 10 flexiones de torso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Nos recuperamos un momento. Son solo unos segunditos. Y pasamos a plancha. ¿Qué sigue? Nos colocamos. Hacemos plancha en 3, 2, 1. Ya. Aguanten, hay que respirar, y hacemos cambio, cambio rápido, boca arriba, elevamos los pies y tocamos, o intentamos tocar la punta de nuestros pies. 10 veces. 6, 7, 8, 9, 10. Nos recuperamos un momento. Recuerden inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Y hacemos el que sigue de plancha. ¿Listos? Comenzamos plancha en 3, 2, 1, ya. Aguante, son 30 segundos nada más. Y cambio. Cambio. Elevación de piernas. 10 veces. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Nos recuperamos un momento. Y
y nos preparamos para el que sigue de plancha. ¿Listos? Iniciamos plancha en 3, 2, 1, ya. Aguanten. Y listo, cambio, nos quedamos aquí y hacemos Superman. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Preparamos para el que sigue. Igual de plancha. ¿Listos? Nos colocamos y comenzamos plancha en 3, 2, 1, ya. Guante, hay que apretar el abdomen y hay que seguir respirando. Eso, muy bien. Y cambio. Cambio, nos colocamos boca arriba. Elevamos los pies y sin que los talones toquen el piso, hacemos giro ruso. 10 de cada lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, nos recuperamos un momento y nos preparamos para el último ejercicio, ¿listos? Damos la vuelta, colocamos en la posición para preparar plancha y comenzamos en 3, 2, 1, ya. Apreten el abdomen. Eso, muy bien. Sigan aguantando, no lo suelten. No lo suelten, hay que apretar el abdomen. Y cambio. Cambio. Rápido, nos colocamos boca arriba y hacemos gusanitos. Rodillas al pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Terminamos nuestra rutina de abdomen. Muy bien. Nos preparamos para el final. Recuperamos un momento. Si necesitan tomar agua, pueden hacerlo. Ya solo pasamos a la parte de elasticidad. Y terminamos con el entrenamiento de hoy. Vamos a elasticidad. ¿Listos? Ya se hidrataron. Ya se recuperaron. Vamos a sentarnos en nuestro tapete. Pies juntos. Hacia adelante. Contamos 20 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajamos más, 7, 8, 9,
10, 11, 12, bajamos un poquito más, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, abrimos nuestro compás, lo más que se pueda, y vamos hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bajamos más, rodillas bien estiradas, no se flexionan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, bajamos más. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hacia un lado. Nuestro compás lo dejamos ahí, vamos hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bajamos más. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bajen más, 19, 20. Hacia el otro lado, contamos 20 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hay que bajar más, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hasta donde lleguemos, todavía pueden jalar un poquito más. ¿Ok? Hacemos una escuadra hacia el frente. Y llevamos los dos brazos hacia la pierna que tenemos estirada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sacando el pecho, manteniendo relajados los hombros. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Espero no haberme comido segundos. Tiempos. Del otro lado, hacia el frente. 1, 2, 3, recuerden la postura. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Es muy importante la postura de la espalda. No nos encorvamos de este modo. Más bien, bajamos el pecho y mantenemos la espalda lo más recta posible. ¿Ok? Ahora, esta misma escuadra, pero hacia atrás. Hacia atrás. Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Recuerden, postura de la espalda. 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Del otro lado. Llevamos bien atrás esta pierna. Y aquí vamos hacia adelante. 1, 2, 3, 4. En realidad no importa tanto si no pueden bajar mucho. Pero sí importa demasiado la postura de la espalda. Esto no hay que hacerlo. Mantener la espalda lo más recta posible, sacando el pecho hacia enfrente. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mariposas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El último, a la parte superior, nos colocamos de esta forma y vamos hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Sobre esta misma, llevamos todo el torso hacia adelante, bajamos la cadera, los hombros abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, recuerden la postura de la espalda, sacar el pecho, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Regresamos. Un momento. Listo. Muy bien. Espero que les haya gustado nuestra sesión de entrenamiento de hoy. Estén al pendiente de más sesiones de esgrima. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram esgrima.unam y en Facebook Asociación de Esgrima de la UNAM. Vamos a tener ahí nuevas actualizaciones sobre las próximas actividades que estemos realizando. Les agradezco que hayan seguido la sesión y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego.